¿Qué tal, Bocha, amigos? Espero que se encuentren de maravilla. Bien genial, yo soy su compa Mark. Para Viajes Mochilagos, compañeros. El día de hoy vamos a darnos una vueltecita por aquí. Ya estuvimos grabando un ratito para los otros canales. Y bueno, no quería perder la oportunidad de grabar el evento en sí de música que hay el día de hoy en el Tianguis de Santa Moto. Es mercado de motocicletas aquí en Eje 6, muy cerca del Parque Cuitláhuac. La verdad es que ya se juntó bastante bandita por aquí. En mis otros canales pueden ver un poco más de cosas de lo que hubo en el evento. La verdad es que ya se puso bastante bueno. Nada más chéquense. Para que vean la... Vamos a alejarnos un poquito del evento, de la música, para que puedan escuchar un poquito mi voz. Pero se puso bueno, ¿eh? El día de hoy es fin de mes, el último domingo del mes. Es cuando se pone el festival un poquito más grande. Hay más bandas. La banda se viene caracterizada de rockabilly y todas esas cosas. ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo va el evento? Tranquilo. ¿Va tranquilo? No, está tranquilo. Vamos a ver, ¿qué tiene aquí para nosotros? Cosas de evento nuevas. Cosas de evento. Ah, ya, voy a dar una vuelta a ver qué tiene por acá. Les digo que se pueden venir a dar una vuelta aquí a final de mes o cada 8 días, Eje 6 y... muy cerca del Parque Cuitláhuac, ¿no? Aquí pueden ver que el compa nos dejó grabar las cosas de su local, de su puesto. Y él se especializa en cosas de motos Vento. Vean, desde un motor que está nuevecito, por si es que les hace falta un motor. Tiene botellas de suspensión, Sprox, todo es de Vento, ¿no? Se pueden venir a dar una vuelta por acá a Vento. Jefe, ¿cómo va? Para que inviten a mis compas de YouTube, a ver si quieren venirse a dar una vuelta. ¿Dónde estamos, jefe? Santa Moto, Iztapalapa, Eje 6. Estamos a sus órdenes, puras cosas de evento. Crocs Max 150, 250, Nitrox 200 y Racing 200. Ahí está, compas, para que se puedan venir a dar una vuelta. Los compas les van a dar aquí buen precio, todo. Es como un tianguis, ya saben que nos late el tianguis, vean. De puestos hasta para de freno, todo lo pueden encontrar aquí de evento. De evento, jefe, ¿va? Saludos. Gracias. ¡Caramelo! ¿Cómo ven, compas? Está buenísimo el evento. Aquí se puede venir a dar una vuelta. Te digo que es el día domingo. De este lado las motos, que son una chulada. Vean esta carabelita. ¡Está chida, jefe! Vean, con la tapa del... esa tapa del motor, cromadita, todo bien chido. Son motos que ya se ven poco rodando, porque de estas ya hay pocas, ¿eh? Estas se armaron creo que en México, pero con diseño italiano, ¿no? Más Café Racer por acá, vean. Chulada, chulada de motos, ¿no? Aquí ya va a empezar el concurso de motos. No sé si nos vamos a quedar, porque igual ya va a empezar a llover mucho, amigos. En los otros canales pueden ver todo lo que estuvimos grabando aquí del evento. La verdad es que están muy chidas estas llantas, o sea, están increíbles, son unas llantas muy vintage. Son unas llantas bastante vintage, unas Champion, están bien chidas, ¿no? Motos aquí como para andar rodando en la carretera, llevar aquí a la novia, llevar aquí toda la ropa, todo. Están muy chidas estas motos, ¿no? Chulada. Se pueden venir a dar una vuelta aquí al evento Santa Moto.
Vamos a ver por atrás a la banda. ¿Qué tal, muchos amigos? Digo que bonitas motos por aquí, una de esas para salir de viaje, estaría de perlas, ¿no? ¿Cómo es el evento Santa Moto, ¿verdad? Ahora sí llegamos en el último domingo del mes, porque habíamos pasado, pero ahora sí que creo que era en el segundo domingo, hasta que una vez nos dijeron que habría que venir el último domingo del mes, y sí, la verdad es que está bastante más nutrido de motos, de banda que hay por aquí, que se viene a convivir un rato. Vienen rodando desde lejos muchos, desde Morelos, y encuentras variedad y cantidad de motos interesantes, muy bonitas. Algunas están en venta, también tenemos una parte que es de tianguis. Entonces, si necesitan una pieza o quieren un accesorio, quieren un adorno, algo así interesante, pues igual, si no lo tienen aquí, pueden encontrar un contacto que se los puede conseguir, ¿no? Tal vez así puede ser esta onda. La verdad es que está bastante bien venir a ver bastante cromo y también óxido, ¿no? ¿Por qué no? A nosotros, muchos amigos, lo que nos late es lo custom. Hay muchas cosas custom de este lado, triciclos, hay variedad, cantidad de motos aquí para estar pelando el ojo, ¿no? La verdad que está muy, muy genial. También, vean esa motito, chulada, llanta cara blanca y una champion adelante, ¿no? Bastante, bastante chula la moto de este lado, vean, bastante, bastante chulas las motos. Es que da hasta gusto ver cómo es que la gente aprecia bastante su medio de transporte. Y vemos gente de todo tipo, es decir, de todas las edades, perdón. Vienen a convivir, vienen a pasársela bien, vienen a rodar. Igual ya va siendo hora de que muchos nos vayamos a descansar, porque seguramente se va a venir la lluviecita. Clubs también, que se vienen a hacer la carnita asada, qué rico, caray. ¿Qué más quiere uno, no? De todo, también motitos chiquitas, ¿no? Esas Honda, las Navy, que se han estado vendiendo un montón aquí en México. Y bueno, pues bueno, yo qué más les puedo decir, muchos amigos, si quieren venir a darse una vuelta por acá, este tianguis Santa Moto en el eje 6, adelantito del parque Cuitláhuac, para que se den una idea, no está muy lejos, está al oriente de la Ciudad de México, estamos en la alcaldía Iztapalapa. Y siempre es un gusto grabar para ustedes este tipo de eventos, la verdad, ¿no? Vean qué cantidad de motos hay aquí. Véngase con tiempo. Obviamente la banda va llegando de forma aleatoria, no les podría decir, pero ahorita a la hora de la comida ya está a full esto, ¿no? Ya hay mucha bandita por aquí. Y la verdad es que da gusto ver, vean, motos en venta. Por ahí si quieren una motito, también pueden venir a ver si encuentran aquí la moto de sus sueños, ¿no? Hay de todo tipo de motos, vean, unas muy, muy, muy chulas, mucho cromo. No, sí, no le decía que no a esta moto, ¿verdad? Y hay otras que también están customizadas, ¿no? Vean, vean este respaldo, mucho. De respaldo, ¿no? ¡Ey! ¡Un poquito de Santa Moto! Ahora nos va a dejar con esa buena rola. Es un
una gran ciudad. La gente pasa, debe pasar. Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar. No tengo conciencia ni tengo edad. Amigos, ahí nos andamos viendo. Yo creo que en otra oportunidad, sin problema, venimos a darnos una vuelta por acá. La verdad, nos andamos blogueando, ya saben, muchos amigos. Eje 6, cerca del parque Cuitláhuac. No se van a arrepentir, también hay comida. O si quieren nada más venir a ver las motos, echarse un bailongo también, ¿no? Vamos, wow, vean. Vamos a estar moviéndonos mucho, amigos. Vean, también tienen un lugar donde les pueden lavar sus motos. Está genial, oiga. Se las lavan. Vean esta moto, caray. Está chulada de moto, caray. Les digo, esta moto es una chuladísima, ¿eh? ¿Qué tal, mucho amigos? ¿O no está chulada esa motito? Ahí nos estamos viendo, pásensela genial. Yo soy su compa Mark para Viajes Mochilangos, blogueando rápido. Ya estuvimos un montón de tiempo por acá, pero ya es hora de despedirnos porque viene la lluvia y tenemos bastante tiempo todavía que recorrer para llegar a casa, ¿verdad? Muchos amigos, que estén de lo mejor. Pásensela genial. Adiós. Bastante bueno. Buenas noches, señores. Saludos a toda la banda de bikers independientes.